can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ok, pues vamos a continuar aquí la historia. Vamos a venir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Funko Fusion y seguimos con el mundo de Jurassic World. Han pasado muchas cosas. Hemos llegado aquí con la, en este caso, pirosfera. Y algo me dice que vamos a tener que continuar. Así que vamos allá. Venimos por aquí, activamos la palanca y al lío. Podemos venir por aquí y coger esto. Vale, pieza de Foxo. Perfecto. ¡Hey! ¿Incubadoras o no? Aquí vienen dinosaurios, amigos. Vamos a salir un poquito de ellos y venimos y acabamos rapidito con ellos. Antes de que sea un problema. Vale. Fuera. Toca seguir avanzando, así que ya sabéis cómo va esto. No me vas a coger mi cariño. Vale, creo que voy a venir otra vez con Owen. A nivel gráfico, me parece una pasada, A ver. Vamos allá. Owen Grady. Listo para pasar a la acción. Vale. Vale. Ok, pues aquí vemos que empiezan a aparecer un poquito los dinosaurios, así que vamos a intentar reventarlos lo más rápido posible. Y como siempre, pues lo que digo, a por ellos. Vale, estos ya están. Vale, aquí parece que se han llevado la batería, ¿no? Abrimos el cofre. Bien. Dinosaurios. Venimos por aquí. Abrimos otro cofre. Vale, aquí nos falta la batería, ¿no? A ver. Creamos pila. Cogemos pila. Vale, esto que se vaya cargando. Entonces, a ver, por aquí veo que hay interruptores de estos de activación, ¿no? Vamos a venir de tranqui. Vale, esto nos pide 3000, lo abrimos. Cogemos todo lo que podamos por aquí. Y vamos a crear una cama elástica. Camita elástica conseguida, chavales. Ahí está. Hacer como que creo que no vale. ¿Cómo hago para saltar al otro lado, tío? Es la pregunta de un millón. O sea, por aquí yo no puedo subir, ¿no? O sea, el tema es que tengo que llegar ahí arriba y esto va a ser un poco caos. Aquí tenemos un pulsador, abajo hay otro. Pero ¿cómo llego yo ahí arriba? A ver, vamos a ver primero abrir los cofres. Creo que por aquí es donde más fácil sería el salto, creo. Vale.
Vale, esto lo podemos llevar hacia allá. Si no, lo que os digo es que, claro, al final, el tema de los puzzles, el tema de las cositas, una de las cosas que más me está gustando es eso. Fijaos lo bien que se ve el juego, o sea, de verdad. Muy, muy top. Venimos, dejamos esto aquí. Vale. Yo me sigo preguntando cómo subo ahí arriba. Pero bueno, lo descubriremos. No pasa nada, hay que explorar. Mierda. Ya sabéis que esto nos ayuda. También os digo, o sea, el tema es que... A ver, a mí lo que está haciendo el juego me está gustando muchísimo. Me parece que a la hora de coleccionables y tal, estamos hablando de un juego muy diferente a los de este estilo, a lo mejor, porque veo que hay muchísimos coleccionables en cada nivel y que realmente, pues lo que os digo, hay cosas que hasta que no desbloqueemos X movida, ¿no? Como que no la vamos a poder tener desbloqueada. Eso me parece de base muy interesante porque le da mucha vidilla al juego, ¿vale? A ver, el tema es por aquí. Yo puedo... No, es que me choco contra arriba. Me quito daño, tío. Tengo que mirar otro sitio para saltar. Vamos otra vez. Lo siento, Owen, te estoy aquí dando más cabezazos que otra cosa. Vale, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a cogerlo. ¿Y aquí arriba puedo? No. ¿Aquí? Pero es que, claro, aquí me sigo chocando con algo, ¿no? No. El odio, no sé dónde se coloca esto, pero bueno, ya veremos eso cuando vaya a hacer la vida al 100%, lo miraré, porque de momento lo que os digo, quiero con las baterías avanzar, así que vamos al lío. Ponemos esto aquí. No me he dejado ningún cofre por aquí, ¿no? Eso es lo importante. Vale, está todo abierto, venimos. Vamos a ver qué pasa. ¡Puerta abierta! Y siguiente escena. ¡Hala! ¡Buah! Manera tocha de presentarnos al enemigo. Vale, pues ya hemos visto un poquito de qué va esto. Algo me dice que se viene de boss, así que vamos a por ello. Ojito, tenemos también agentes que van a venir a por nosotros, así que vamos a intentar quitarnos los primeros. Vienen francotiradores, madre mía. Vale, fuera, 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 ninja. KFC. No, no era KFC. ¿En serio? Fuera. Freak shot. Vale. ¿De dónde me están disparando? No tengo ni idea ahora mismo. Es que se ve muy bien, el juego. O sea, eso me flipa bastante. A ver. Encima, es lo que os digo, es el mismo stage, ¿vale? Tiene un chat de jugabilidad. Eso también me parece muy interesante. Vale. ¿Agentes? Me ha matado, tío. En fin. Oh, hay Pokémon. Pero no es que me haya matado en plan tranqui, me ha reventado, o sea, poca broma. Uf. Fuera, enemigos. Es imposible entrar en la jaula con ese dinosaurio ahí. No me digas, en serio. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, por aquí, a ver. Por los edificios y vamos a reventarnos. Aquí hay un cofre y una hamburguesita de estas, ¿no? Vale, ahí está, 2 de 10. Madre mía, es que son 10, Vale, comida del KFC. Vale, y aquí está para abrir todo lo de esta locura aquí, ¿no?
Oh, no, me ha pillado. Vale, fuera este. Fuera los agentes. Vale. Se está liando muchísimo, poca broma. Ah, mira, un fósil. Ahí de tranqui, como que no queda la cosa. Ahí hay un fósil, bien. Vale, aquí otro muñequito de estos. Le pegamos un tiro. Y no sé, es lo que os digo. Se supone que aquí lo que tendríamos que hacer es enfrentarnos contra el dinosaurio, ¿eh? Plan, como que no queda la cosa. Pero no, no parece que le haga mucho. ¿Que no paran de salir o qué? Que me enganchan, tío. No se puede hacer nada, ¿eh? El disparador este, tío. ¡Qué pesado! No se puede, tío. No se puede, ¿eh? O sea, me está dando toda la rabia porque es en plan de me revientan y ya está, tío. Vamos a ir directamente a por el cofre ese. Me lo tengo que sacar. Estoy perdiendo todo mi vinilo, ¿eh? Y ahí está el pedazo de cofre. Es lo que os digo. Está aquí, hay cosas que tienen que ser luego. Está clarísimo. Vale, vamos a acabar con los agentes. Primero Juan me la están liando todo el rato con el disparito. Ahí está, pum. Van fuera. Golpeamos. Aquí lo que os digo, es que en el callejón este lo que estoy viendo es que disparar poco sirve. Porque en lo que disparo yo me han pegado unos cuantos. Así que vamos a por ello. ¿Ves? Así con cuadradito me lo voy quitando bien. ¿Vale? Fuera. Y ya tenemos. Tenemos aquí y la abrimos. ¿Qué hay en el cofre? Pues una corona plateadita, bien. Vale, por aquí. No me lo esperaba. Fuera. Vale. Venimos atrás por aquí. Ahí tenemos uno de los amiguitos estos que hay que disparar. 4 de 10. Vamos a pasar un poquito del amigo. Vale, me han enganchado otra vez, no pasa nada. Vale, aquí está para rellenar esto, ¿no? Vale. Bueno, ya sabéis, con esto. Activamos. Le vamos a dar un poquito de energía y al lío. Vale, hay que seguir. Allá. A ver si viene. Fuera. Vale. Fuera. Más enemigos, lo que os digo, cuidadito, porque es que saltan un montón además. El problema es cuando te cogen y me coge uno y me coge el otro, tío. Es que de verdad. Tremendo, tremendo. Mola muchísimo porque al final, lo que os digo, también te obliga un poco a que tengas en cuenta, ¿no?, que el personaje, por más que, por ejemplo, te guste disparar, muchos de estos momentos, ya lo veis, o sea, o los pillamos desde lejos y tenemos bien puntaje para reventar un poquito, o vamos a tener un problemita todo el rato, así que con cuidado. Vamos a buscar regalitos. Claro, está abierto, ¿no?
¡Ah! Oh, regalo. Vale, aquí tenemos otro de estos. 5 de 10. Vamos a curarnos. ¿En serio, tío? ¿Dentro de la tina también? Pues vale, fuera. Vamos a acabar con ellos. Dejamos lo de la caja. Ya lío. ¿Y este hombre? Bueno. Otra vez los pesados, madre mía. Me han cogido ya más veces ellos que cualquier enemigo, ¿eh? Vale, el tema es, vamos a intentar ir a buscar aquí al amigo, porque entiendo que es lo que nos toca hacer, sí o sí. ¿De qué va esto? Que alguien me lo explique. ¿Qué es esto? Es una especie de portal, ¿no? ¿Eh? Vale, ahí hay otro. Tiene pinta de puzzle, ¿eh? A ver, me parece brutal lo que estoy viendo. O sea, se supone que aquí vamos a tener que hacer lo mismo allí, ¿no? Vale, vamos allá. Acabamos con estos. Vale. Bueno, no sé yo cómo va esto, pero parece que hay que romper el sistema este, ¿no? Ah, esto es un portal. ¡Qué guapo! A ver. ¿Pero por qué no me deja? A ver. Entiendo que este hay que ponerlo aquí, ¿no? Ahí está, vale, lo ponemos. Ok, esto es fácil, venimos aquí. Vamos a reventarnos un poquito a los amiguitos. Vale, esto ya está puesto, entonces yo ahora lo... No, lo quiero activar, vale. Entonces, ahora vamos a volver por aquí y vamos a buscar el del otro portal, ¿vale? Ahí está. Vale, ahora tenemos que conectarlo, era con este, ¿no? Venimos aquí, abrimos. Y aquí debería estar la otra pieza, perfecto. Venimos aquí. Conectamos. O sea, por aquí no me deja, pero por aquí sí me ha dejado antes. Mira. Venimos de tranqui y ahora colocamos esto aquí y entiendo que con esto podremos completar lo que sea esta cosita, ¿no?
Pero de verdad que pesados los enemigos, macho. Es increíble lo que os digo. Yo sé que es porque estamos contra el boss, entiendo, ¿no? Pero... ahora esto se supone que está activado, ¿no? Y ahora, ¿qué hemos ganado con esto? Que alguien me lo explique, por favor. Vale, esto es para lo que ya hemos cogido, pero ahora que hemos cogido para estas piezas, ¿qué podemos hacer? O sea, no tiene sentido. Pero, ¿cómo pueden ser tan pesados, de verdad? A ver, vamos a acabar con ellos. Por favor, dejadme en paz, dinosaurios. Y esto lo coloco aquí. Es que ya están otra vez, tío. Vale, ya la coloco hasta aquí. ¿Y esto de qué me sirve? Pregunto, o sea, no le veo sentido a esta ciencia. Vale, y eso os digo, no me sirve de nada, ¿no? Ahí hay más dinosaurios, que no paran de venir, pero aquí, ¿qué puedo hacer con esto? No hay nada, o sea, es que no hay nada detrás de esto que pueda... Ya digo, no entiendo lo que está pasando aquí, o sea... Si me dijeras, con esto puedes abrir el cofre, pero es que no puedo. No tengo ni idea, de cómo va, o sea, ya digo que es muy absurdo. Es como que en este portal, que tengas que salir por el lateral, ya os digo, no hay cosas que no estoy entendiendo en lo que es la historia. Es un poco diferente a muchos de los juegos que he jugado, obviamente, pero madre mía, es que vamos a ir a por el por debajo. Que si no, esto no acaba. Venga, dinosaurio, tengo que acabar contigo, amigo mío. ¿Tienes corrupción? Necesito esa corrupción. Vale, ya sabéis que tenemos que ir golpeándole, así que vamos a lo tranquilo. Ahí está. ¡No! Hay un rato, es que no para, ¿no? Vale. Vamos a ver si viene. Es que me voy a hacer el boss y ya está. Siete, no. Pensaba que estaba entero. Vale, pues nada, fuera. Vamos a ver, zumito. Ahí estamos. Vale. Y vamos de nuevo contra nuestro enemigo. Vamos primero a golpearle los puntos estos chulos. Ahí está de tranqui. ¡Epa! Vale, vale, vale. El problema es que te enganchan y en lo que te enganchan él pega la patadita y te golpea bastante fuerte, cuidado. Vale, ahí está. Vale, tenemos un montón, ¿no? Vale. Vámonos. La verdad que me pinta lo que os digo. Va a haber muchas cosas obviamente que vamos a tener que ir desbloqueando y eso me mola muchísimo en un juego de este estilo. Así que me gustaría saber un poquito cuando veáis el vídeo qué os está pareciendo a vosotros, porque yo en ese aspecto estoy bastante encantado. 18.
O sea, es que debería de haberse venido para el jefe o qué. ¿Qué está pasando aquí? Y hay otro de estos. Perfecto. Si me dejan 7, 10. Por lo menos lo que os digo, lo voy reventando. Ahí está. Bien, fuera. A ver si se digna venir. De verdad, los pesados los voy a llamar, ¿eh? Ya, fuera este. Apenas estoy cogiendo. Vale, esto parece que está a tope. Los pesados de los dinosaurios, de verdad. Vamos por ellos. Bien, fuera. Allá vamos. Vale, nos vamos. Está costando, ¿eh? El tema de... Es que se supone que yo digo que esto... Gente, pienso que lo he hecho un poquito mal. Y que de alguna manera... vendría a ser que esto... Tendría que estar de otra manera hecho. En plan... Yo creo que el enfrentamiento era aquí cerca de esto, pero no lo estoy consiguiendo, ¿no? Bueno, el tema es que debería faltarnos solo un último robo ahí de vida del amigo. Así que vamos a ello. Ahora vienes, ¿eh? Te ha costado. Gracias. Agradece. ¿Fuera estos? Vale, cogemos... ¿Veis? Vamos a disparar un poquito. Por aquí. Ahí está. Fuera. Uno, dos. Y volvemos aquí. A ver si se deja un momentito. Ahí estamos. Vale, venimos, cogemos todo esto. Y vamos a intentar. ¡No! ¡Es que me van a reventar, tío! No me están dejando, ¿eh? Fuera. 30. ¿Y ahora qué? Hay que sobrevivir, ¿no? ¡Activamos! ¡Vamos, Freddy! Necesito tu ayuda. ¡Terres! ¡Al rescate! No, T-Rex y ejército, ¿no? Vale, el T-Rex ahora tiene que enfrentarse al amigo y yo estoy aquí más tocado que otra cosa. Está un poquito de vida, no hace daño. Ahora le podemos hacer daño, vale. Tenemos que ayudar al amigo. ¿Cuánto me pide aquí? 120.000. Ni de Peter llegamos. Vamos a ir por atrás ahí contra el amigo. Y ahí está. Pues parece que por fin hemos derrotado aquí al amigo Freddy, ¿no? Digo, a Eddie. Tú, amigo. Me cachis, un tiranosaurio me ha destruido. Por más que penséis que habéis ganado, os derrotaré a todos. Promesa jurásica, hasta próxima. ¿Qué haces? ¿Y se va? Aquí tenemos la corona, así que tenemos la corona mundial. Y vamos a ver qué pasa con esto. ¿Vale? Dineritos chulos, tenemos lo que digo, ámbar, coronita y tal, algo está, algo es algo. Y algo dice que con esto hemos acabado el primero de los mundos, ¿no? Vale, entonces ahora, ¿esto qué es?
Vale, esto está ahora como bloqueado, ¿no? A ver. Y nos dice de ir arriba. Vale. Ya estas puertas están cerradas. Ah, vale. O sea, por ejemplo, con 12 coronas desbloqueamos el diloposaurio. Vale. Eso mola bastante. ¿Y esto qué es? Ah, los niveles. Vale, o sea, aquí están los stages para, entiendo yo que luego poder repetir los niveles y ahí es donde vamos a ir a conseguir el 100%. Vale. Entonces, aquí está el centro de innovación, están todos los niveles que hemos podido ver. Pero mi objetivo ahora es, en este caso, ¿no? El de... Creo que venir por aquí era, ¿no? Hacia arriba. Vamos allá. Me está pareciendo muy divertido y es lo que os digo, esto que hemos tocado ahora, literal, solo ha sido el primer mundo, ¿eh? O sea, imaginaos todo lo que tenemos por hacer, por coleccionar. Madre mía, qué locura, progreso 7%, bros. Vamos a preguntarle aquí al amigo. Hola. ¡Hey! ¿Cómo estás, Freddy? ¿Estás bien? Gracias. Al recuperar la corona mundial me he vuelto más fuerte, pero sobre todo he debilitado a Eddie. Vale. ¿Y ahora qué? Ground Shoot. ¿Y esto? Pura teoría del caos. Vale. Trofeo ganado, ¿no? La vida es dolor. Life is pain. It is caos y rabia. And rage, fear and miedo y desamparo. Pero de todo ello surge un dulce y terrible propósito. Vale, eso es el plan de Eddie. Diantres, cuantas más encontramos, más sabremos sobre Eddie. Quizás logremos dar con su punto débil. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Corona? Plateada. Vale, pero ¿y ahora? Con este crack ya no podemos hablar. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale, 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 vale. Claro, esto nos lleva a los diferentes mundos que hay. Aquí salen algunos de los que podemos, entiendo que ir comprando y desbloqueando. Oye, ojo, Scott Pilgrim, ¿eh? Este también pinta bastante, bastante top. Vale, aquí tenemos una habitación con John Hammond. Qué guapo el dinosaurio. Es que hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, esto pinta bastante, bastante bien. Claro, yo ahora entiendo que con lo que nos hemos pasado, lo que podemos hacer ahora ya es, en este punto de la historia, ¿no? Es cambiar de personaje para entonces seguir progresando con todo el tema de Funko, entiendo.
Claro, aquí están los niveles, ¿no? El Dilophosaurus, claro. Entonces ya, por ejemplo, si vengo aquí, ¿no? Puedo repetir cualquiera de los niveles. Y ahí es donde podemos buscar el ir a por el 100% en cada uno de ellos. A ver, está bastante, bastante entretenido, lo que os digo. Creo que es algo que mola mucho. Y habrá que ver un poquito, ¿no? El cómo ir avanzando y demás en este juegazo. ¿Qué puedo deciros? Me está pareciendo muy chulo. Creo que es un juego que viene para quedarse en el canal. Lo vamos a completar al 100%, obviamente, y demás. Y iré haciendo guías de cada uno de los niveles luego para el conseguir todo al 100%. Como siempre, lo que os digo, un objetivo bastante largo, pero que creo que puede molar mucho. Solo lo de Jurassic World ya me ha llevado una tarde, así que está bastante bien. ¿Y qué queréis que os diga? Lo que me molaría ahora mismo hacer es que vosotros decíais qué mundo queréis que sea el siguiente. Así que dejádmelo en comentarios y lo tendré en cuenta para el próximo vídeo. Pasadlo bien, disfrutad de la vida y hasta la próxima.